Muy buenos días, amigos y amigas de Hemp Engineering del mundo. Hoy tenemos el gran placer de tener al señor Carlos Pérez de México. Yo soy el ingeniero Ramón Granados. Estamos transmitiendo desde Perth, Australia. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar aquí contigo. Y pues aquí estamos. Muchas gracias. El placer es mío, Carlos, y en especial por tenerte nuevamente en nuestro show. Tú fuiste uno de los oradores en el Hemp Seed Expo hace poco tiempo, y te debo confesar de que tu presentación, como decimos en Venezuela, me voló las tapas del cerebro. Qué tremenda, sí, qué bueno, presentación. Te felicito porque no tuve la oportunidad de agradecerte tu tiempo y todo ese conocimiento que tienes de la planta. Que Dios te bendiga en ese sentido, mi brother. Muchas Carlos, gracias. Carlos, cuéntame, ¿cómo terminaste en el mundo del cañamo? Bueno, mira, es una historia un poco azarosa. Yo siempre he sentido atracción por las plantas exóticas, por así decirlo. Y dentro de estas plantas exóticas, pues me llamó mucho la atención el cannabis en general. ¿Por qué? Porque el cannabis trae, pues ha sido prohibido en muchos espacios, ¿no? En muchos lugares, en muchos países, en todo el mundo. Entonces, eso me hizo pensar qué tiene de especial o de malo esta planta, a tal grado de, pues llegar a cuestiones de encarcelamiento para productores y para otro tipo de personas, ¿no? Entonces yo empecé a hacer mi investigación de cómo había llegado el cannabis a este continente. Ahí me di cuenta que las primeras plantas que llegaron fueron plantas de cáñamo que fueron utilizadas para la producción de fibra y para impulsar la nueva economía de la corona española ya presente en este continente. Ahí me di cuenta que antes de que el cannabis de alto contenido en THC llegara a ser lo que es hoy en día, pues primero la gente empezó a trabajar el cáñamo por la producción de fibra. Entonces me di cuenta de que el cáñamo había sido a nivel mundial, a lo largo de la historia, había sido un elemento muy importante para el desarrollo de la humanidad, el desarrollo económico y para el desarrollo tecnológico, ¿no? Me di cuenta que por la naturaleza de la planta, pues prácticamente puede crecer en cualquier parte. En este continente, pues, se hicieron sembradíos desde México hasta Sudamérica, por así decirlo, donde ya las plantas de cáñamo pues se adaptaron a estos climas. En ese entonces, cuando llegó la planta, pues el cáñamo no era como hoy en día, que debe de contener cierta cantidad de THC. Antes lo que importaba era que tuviera buen tallo, sin importar los niveles de THC. Así es. Así es. Entonces, eso me impulsó aún a meterme más. ¿Qué podemos hacer precisamente para trabajar las genéticas ya desarrolladas en estas tierras y llevar al cáñamo a su máximo esplendor para el aprovechamiento de la nueva era que se avecina, ¿no? Porque sí va a ser algo revolucionario, incluso para el medio ambiente, ¿no? En la producción de cáñamo. Cuando te escucho hablar con esa pasión, con esa fuerza, con ese conocimiento de la planta, estoy seguro que tu participación en la cumbre latinoamericana del cáñamo este 20 de abril va a ser todo un éxito y vas a tener un papel de mucho liderazgo, porque te felicito, Carlos, nuevamente te felicito. ¿Y cuáles son tus expectativas de esta cumbre, mi hermano? Pues mira, es muy interesante. Tengo muy buenas expectativas. Se está juntando mucha gente de pues ahora sí que de todos lados. En este instante que se encuentra gente directamente. ¿Por qué? Porque al ser un fenómeno social, lo del cáñamo y el cannabis en general,
y la esparción de la semilla y la mejora de la planta, pues es muy interesante que la sociedad civil se involucre, ¿no? No podemos dejar al 100% este desarrollo a las grandes empresas, por así decirlo, ¿no? Tenemos que meterlo para ayudar a esta evolución y pues qué mejor que la sociedad civil se involucre. Y esto pues me da muchas expectativas. ¿Por qué? Porque pues prácticamente en toda Latinoamérica pues ya hay gente involucrada en el cáñamo, ¿no? Carlos, ¿qué mensaje le enviarías tú a la gente que toma decisiones no solamente en México, sino en el resto de América Latina? Perdón, no escuché la pregunta. Discúlpame. Se trabó un poco. Sí. ¿Qué mensaje tú le enviarías a la gente que toma decisiones en México o en el resto de América Latina? Bueno, pues el principal mensaje es que la gente que toma decisiones, sobre todo en materia legislativa, pues que se informen de lo que es la historia de la planta en el mundo y en América Latina, y que pues realmente deben tomar en cuenta los beneficios que va a traer para nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque la investigación que hice, pues prácticamente la planta fue prohibida por cuestiones económicas más que por algún daño que cause, ¿no? Entonces, mi consejo es que esta es la única en este desarrollo del cáñamo y el cannabis en general, ¿no? Siempre nos ha pasado que pues vamos siguiendo otros modelos, nos quieren meter otros modelos que por nuestras condiciones sociales y económicas no pueden ser aplicados aquí. Nosotros tenemos que generar algo que realmente funcione, y eso lo hemos tenido pues ya en otros productos, pues bastante experiencia, y no podemos dejar que esto pase en el cannabis. Es la oportunidad para nuestros países latinoamericanos que pues aprovechemos para introducir este tipo de cultivo. Al escucharte tus palabras nuevamente, tu pasión, tus conocimientos, estoy seguro de que resonarán en mucha gente lo que estamos buscando en unir nuestros lazos como americanos y, número dos, como en buscar el punto de partida para que eso realmente ocurra. Nosotros no queremos ser más repúblicas bananeras que satisfagan las necesidades de unas corporaciones que lo único que les interesa es hacerse más rico a costa de países que tienen buen corazón. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. Nos vemos el 20 de abril y pa'lante, mi hermano, pa'lante. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Los esperamos el 20 de abril, perdón. Y pues va a estar muy interesante la presentación que les voy a dar, ¿no? Esperemos les guste y que ayude a reforzar el sentimiento de arraigo del cannabis en nuestra sociedad, porque aunque no lo crean, estamos ligados al cannabis más de lo que pensamos. Así es y así será. Dios te bendiga, brother. ¡Adelante! Gracias. Igualmente. Chao. Saludos a todos.